Bueno, y seguimos recorriendo los lugares más íntimos de la zona donde vivía Messi. Estamos acá en un lugar muy particular, ¿no? ¿Cómo se podría llamar este lugar? Bueno, el nombre es del barrio La Bajada. Y bueno, es particular porque acá a media cuadra nace Leo y bueno, en este preciso lugar es donde él venía de chiquitito, descalzo, como dicen todos, hasta en invierno a veces, con su pelota a divertirse. Esta fue la cancha entonces que lo vio crecer a Messi, que bueno, fueron las primeras jugadas, ¿no? Y era todo campito, porque si ven enfrente también era todo despejado, entonces tal vez no le alcanzaba este pedazo para disparar con la pelota. Bueno, pues sí, era todo este lugar, toda esta esquina. Lisandro, contanos cómo surge la idea de hacer este mural a media cuadra, como vos dijiste, de la casa de Messi. Sí, y surge a través de los amigos y de él y allegados y chicos del barrio, gente del barrio, que quieren, tienen varios proyectos y uno de esos fue el mural y quieren empezar a darle color y un poco de vida al barrio. Bueno, ¿y qué significa para ustedes también que Messi se case hoy en Rosario? No me extraña, el perfil de él demostrado a través de toda su historia lo trae nuevamente al lugar donde nace en todo momento. Bueno, y como artista, ¿vos en qué te inspirás a la hora de pintar la figura de Messi o todo lo que tenga que ver con él? Lo primero fue llegarme hasta acá, escuchar a la gente de acá, porque eso para mí es lo fundamental, que los que me hablan, que los que viven acá tengan lo que les gusta, sobre todo a ellos. Y bueno, yo les tiro la idea de hacer un Messi de barrio, un Messi con pertenencia del lugar, no el Messi por ahí que todos conocemos. Les gusta y me agregan algunas cosas, como bueno, está el que quería y es obvio porque todos lo queremos ver gritando un gol y con la celeste y blanca. Y después tiene unos condimentos el mural también que son muy propios de acá, que dice Complejo Vitamínico, que es una banda de música, y el escudo de La Bajada, que es un equipo de fútbol de un club de barrio de acá, bien bien de este lugar. Y todos están involucrados al barrio y a la vida de Leo. Contanos qué te dicen los vecinos o también los propios amigos de Messi. Y muchas cosas uno se va enterando, pero lo más lindo de todo es que uno puede, que me sorprendí acá y gratamente es que los vecinos, los amigos mantienen un poco el mismo perfil. Y no sé si, y yo creo que hay mucho afecto, respeto, admiración, y creo que es recíproco. Por eso existe la conexión y el vínculo que hay entre lo que es Leo y la gente de acá. Bueno, déjame mandar un saludo para Charata Chaco, a la familia Sánchez y la familia Núñez. Y ahora llegamos a la casa donde nació Lionel Messi. En esta casa que podemos observar, nació y se crió Lionel Messi junto a sus tres hermanos, María Sol, Matías y Rodrigo. Bueno, Lidia, vecina de Messi de toda la vida, invitada también al casamiento. ¿Cómo te sentís hoy? Muy feliz. Feliz, 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 feliz. Muy ¿Te esperabas contenta. Esta invitación? Sí, como son ellos, sí. ¿Tenés relación con Messi o con la familia de Messi en este momento? Sí, somos muy buenos amigos porque en cada acontecimiento de mis hijas, mis nietas, los 15 años, todos siempre estuvieron ellos. ¿Qué recuerdo tenés de Messi de la infancia? Hermoso todo, muy lindo. Muy buenos recuerdos tengo de él. ¿Y qué significa para ustedes que Messi se case, que elija Rosario para casarse? Y estamos muy contentos, aparte por elegir esta ciudad. Bueno, Mercedes, otra vecina de Messi, contanos cómo se está viviendo en el barrio. Es una revolución el Y barrio sí, hoy. es mucha emoción, la verdad que sí. Da gusto que él haya querido festejar su casamiento aquí en la ciudad donde nació, en el barrio donde. El barrio es este, bueno. Acá ha venido a festejar fiestas, fin de años, camuflado, obviamente, para que no lo molesten los periodistas, pero los vecinos siempre guardamos ese respeto de que no lo molesten, porque es de un perfil muy bajo. Es una persona excelente, realmente excelente. Bueno, recién nos contabas que lo conocés desde que está en la panza de la madre, ¿no? Sí, yo tengo un hijo 2 años más grande que él, han jugado juntos.
ha jugado con chicos más grandes, con todo. Donde jugaba, se armaban los equipos, donde jugaba él, se peleaban para estar con él porque seguramente ganaban, porque él era el que hacía los goles. ¿Qué, así ¿qué les genera a ustedes ver un gol de Messi? Ay, algo hermoso, no sé, es indescriptible. ¿Y qué les pasó aquella vez también que Messi dejó de jugar en la selección, que dijo que quería renunciar? Porque fue un momento en el que a todos los argentinos nos sacudió un poco, y me imagino que especialmente a los que los conocen mucho más, ¿no? Llorábamos. Yo, por lo menos, a mí me hizo muy mal. Sentí, no sé, alguna tristeza enorme. Ya más no puedo decir. Y ahora me emociona esto. Aparte se hablan muchas cosas de él, se dicen cosas feas, cosas, pero no, nada que ver. Dicen que Messi es una persona muy humilde, ¿no? Sí, sí. Nunca, nunca dejó de ser, nunca se le subieron los humos, como dice mucho. Bueno, y recién hablábamos con la vecina de enfrente que está invitada a la fiesta. ¿Usted también tuvo el privilegio ese de estar invitada? Ay, no, ojalá. No, para nada. Ojalá. Bueno, ¿qué significa que Messi elija Rosario también para casarse? Y no sé, se ve. Él siempre viene. Siempre Rosario lo lleva en la sangre. Es su ciudad natal, su barrio. No sé por qué lo habrá hecho, pero bueno, conociéndolo como lo conocemos, sí. ¿En Rosario hay chances de cruzarse con Messi las veces que viene para Navidad, Año Nuevo, los cumpleaños? Sí, hace 3 años atrás sí, estuvo en una fiesta para fin de año y acá en la calle salíamos todos los vecinos, nos saludábamos, nos sacábamos fotos.